El anuncio que ha hecho hoy el gobierno de Chile respecto a que toda la región metropolitana vuelve a fase 2 a partir del jueves 10 de diciembre es una ratificación de lo que nosotros hemos señalado desde que se inició la pandemia, que se debe resguardar las condiciones sanitarias para pensar en la posibilidad de un retorno a clases presenciales. Yo me pregunto, si hubiésemos vuelto a las clases presenciales en abril, en mayo, en junio, en julio, en septiembre, en octubre, como ha pretendido el gobierno, si se hubieran reabierto los colegios y masivamente hubieran vuelto los estudiantes a las clases presenciales, ¿qué desastre sanitario tendríamos hoy día? Si con los colegios cerrados, en su gran mayoría cerrados, en su gran mayoría funcionando a distancia, hemos llegado a la situación de este retroceso tan grave, es sencillamente porque si hubiera habido clases presenciales y hubieran estado abiertos los colegios, hoy día estaríamos enfrentando una verdadera catástrofe sanitaria. Hemos tenido razón todo este tiempo cuando no hemos resistido a la pretensión del ministro de Educación de imponer un retorno a como dé lugar. Ha sido acertado por parte de las comunidades escolares privilegiar la salud, el cuidado de los miembros de las comunidades escolares por sobre las consideraciones económicas. Entonces, yo le pregunto al ministro de Educación ahora, considerando que el propio gobierno está diciendo que tenemos que prepararnos para una nueva situación crítica y grave durante el mes de enero y en el verano, si acaso piensa que es posible imponer un retorno a clases presenciales sin que esto se converse con las propias comunidades educativas. No es posible. Por eso nosotros queremos insistir en la necesidad de conformar una mesa de trabajo, donde estemos todos, los representantes de las comunidades educativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los especialistas sanitarios y epidemiológicos, y entre todos generemos esas condiciones y generemos la confianza para que las comunidades educativas, los padres apoderados, los estudiantes, mis colegas profesores, nuestros compañeros de trabajo asistentes de la educación, sientan efectiva confianza de que se puede retornar en condiciones seguras. Solo en ese momento, a partir de la conformación de una mesa de trabajo, va a ser viable la posibilidad de un retorno en algún momento. Porque si el gobierno pretende imponerlo, más aún cuando ahora ha quedado claro que la pandemia de ninguna manera está controlada, si el ministerio pretende imponerlo, eso no le va a funcionar. Hemos tenido razón todo este tiempo cuando nos hemos opuesto, cuando hemos resistido la imposición, la pretensión de imponer del gobierno, y vamos a seguir en esa postura de garantizar y de exigir que se garanticen las condiciones sanitarias adecuadas. Por eso, lo mejor, señor ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, es que se conforme esa mesa de trabajo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo.